lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa. Bienvenidos a todos ustedes. Chicos, tengo algo de sorpresa. Voy tirando algunas pistas. Tenemos choripán en vivo. ¿Qué pista? Lo largo así directamente. Tenemos choripán. Va a estar acá. Están todos contentos, ¿sí? Porque se van a ir cenados a sus casas, ¿sí? Sí, sí. Tenemos al mejor choripanero, yo le voy a decir así, que es de San Juan, ganó el concurso. Tenemos al chef sanjuanino acá afuera, en la puerta del canal, en la calle Santa Fe y España. Así que si querés venirte a probar el chori de nuestro amigo Pablo Tejada, venite que estamos acá en vivo. Así que me encantaría si viene alguien de la gente que nos está viendo. Fue el ganador en el Mundial de Asadores, ganó el mejor choripán al pan. Impresionante, chorizo al pan, perdón, claro. Chorizo al pan, el mejor choripán del mundo es sanjuanino y ese de Pablo Tejada, lo tenemos acá. En minutos les voy a ir mostrando imágenes y me voy a ir para afuera. Ya subí a mi Instagram, subí un adelanto. Pueden ver, @arilacosma ha traído salsa. Todo ahí para hacer el choripán acá en vivo. ¿Cuánto se demora en hacer un choripán? O sea, un chorizo. ¿Cuánto se cocina? ¿Una hora? ¿Qué vamos a comer a las 9? ¿Cómo? Pero este chico... no sabe. Fernando, el camarógrafo me ha dicho una hora. No sabe hacer un asado. ¿Usted cómo? No, no. El fuego normal. Es como un chorizo a la parrilla. 15 minutos, bueno, entonces 8:15 estamos comiendo, impresionante. Por favor, hice dieta todo el día para después, viste, darle al choripán. Sin pan, voy a tratar de, porque bueno, se hace la dietética. Bueno, chicos, número de WhatsApp 12-4587-3438. Es el canal de comunicación entre ustedes del otro lado y yo acá en el piso, los leemos. Si después querés el dato del chef, del mejor chori, te lo damos también. Así que pregúntanos cualquier cosa, que estamos ahí en línea siempre. Vamos con los PNT mientras me van preparando el móvil, porque quiero mostrar, estoy ansiosa por mostrar a nuestro querido Pablo Tejada. Y también les adelanto que va a estar con nosotros Felipe Santander, un niño amoroso, 9 años. Así una cosita, ahí está atrás con su mamá. Porque les cuento, para la gente que no sabe, él publicó su narración en el diario Clarín y fue un éxito, y es de San Juan también, así que va a estar con nosotros acá sentadito, junto también al diputado provincial Luis Rueda, que lo llevó a la Cámara de Diputados, lo han felicitado ahí en la Cámara, así que impresionante. Y después vamos a estar hablando del tecito colonial, o sea, después del chori, el tecito. Para bajar un poco, ¿viste? Muy bien. Va a estar la gente de UDA y de Casa de Sarmiento, porque van a llevar a cabo un té colonial a beneficio del museo y la biblioteca de Casa Natal de Sarmiento el 2 de octubre. Así que vamos a estar hablando del tecito colonial. Muy bien, nos vamos con los PNT. Familia Montserrat, dulces profecía. Gracias, Familia Montserrat, energía instantánea para tu cuerpo. Los bocaditos de membrillo rubio de la profecía son todo lo que está bien. Fáciles de digerir, llenos de energía y prácticos para llevar a todos lados. Acércate por cualquiera de nuestros locales en el departamento de Santa Lucía y de Capital, o escribinos por WhatsApp al 264-459-221 y te lo enviamos a cualquier parte del país. Dulces y mermeladas, la profecía. Perfecto. Muy bien. Inmobiliaria Ginestar Avelín. Si me pueden subir un poquito la cuca, no sé quién me la sube. ¿Querés alquilar o vender? Escanea el código QR que aparece en pantalla. Y tenés toda la información de los mejores clientes asegurados.
de la mano de nuestros amigos Inmobiliaria Ginestar Avelín. Están ubicados en la calle Salta 673 Sur. Ahí está el número de WhatsApp también, por cualquier consulta o por información, se pueden comunicar ese número de WhatsApp. Y si no, en este preciso momento, escanear el código QR. Muy bien. Generación Distribuciones Graciani. Disfruta el mejor sabor y el mejor precio con D2. Generación Distribuciones, jugos refrescantes para compartir y cuidar el bolsillo, compartir con amigos, con familia. Podés escanear el código QR y pedí tu preventista. Si sos almacenero, tenés un localcito para revender, comunicate al 1245844532 y los podés buscar en Instagram también como generación.distribuciones. Perfecto, chicos. Bueno, ya vendimos, hermoso. ¿Me voy con Nair o quieren que vaya afuera? A ver, direcciones. Nair, muy bien. Perfecto. ¿Me pueden subir acá? Porque no le escucho a Dani. Muy bien, la vamos a presentar. Bienvenida, mi querida Nair Jaimen, que usted trae la actualidad de la información. De la información. Se dame noticia. Sí. Muy bien. ¿Ha comido chori? ¿Tiene olor a choripán? No, todavía no está. Perfecto. Quería chequear. Bueno, ingresen a www.damenoticias.com y así pueden leer toda la información. Muy bien, Naircita, ¿qué tenemos hoy? La primera noticia es que San Juan ya tiene un resonador de avanzada que es clave para el diagnóstico por imagen. Me encanta, me encantó, chicos. Esta mañana lo vimos al gobernador, al ministro de Salud. Sí. Bien, acompañado por... También estuvo Fabián Martín. Sergio Miodoff. Sí, perfecto. San Juan ya cuenta con un resonador de avanzada clave para el diagnóstico por imagen. Sí, quedó inaugurado en el Hospital Marcial Quiroga y se suma al del Hospital Rawson. Perfecto, o sea, tenemos dos resonadores. Sí. Muy bien. Info número 2. Una mujer sufrió lesiones en su rostro al estallar la ventanilla del colectivo producto de un choque. Ay, qué triste esto, che. Sí, ocurrió en intersección de calle Santa Fe y Caseros. Acá en Capital, cerquita, sí. Chicos. Fue un choque, un accidente de tránsito, podríamos decir. Muy bien, ¿pero está bien la mujer? Está bien, perfecto. Fue llevada a urgencias de inmediato. Muy bien. Bueno, info número 3, Naircita. Milei arribó a Córdoba y visitará las zonas más afectadas por los incendios que están ocurriendo, que perfecto. Siguen. Perfecto. Vos sabés que, ahí está, Milei llegó esta mañana a Córdoba, bueno, como había prometido, en realidad no sé si al mañana, al mediodía, visitó 14, todas las zonas 30. Afectadas por los incendios. Arribó con la hermana, con sí, Karina. Con Karina y también estuvo Patricia Bullrich, Luis Petri y Guillermo Francos. Fue recibido por el gobernador ahí de Córdoba, sí. Como vemos en las imágenes, ahí está acompañado. Como pueden ver, atrás la de rubia es Karina. Sí. Perfecto. Bien, y la última información. Desde el próximo martes va a bajar el precio de la nafta de YPF, que será de un 3%. Perfecto. Nafta Premium y Super descienden 1,5. Muy bien. Bueno, me encantó. Entonces, baja la nafta, sí, el martes. Por lo menos algo. Esto es una noticia dentro de todo, sí, lo nefasto que hay últimamente. La mejor. En la parte económica, esto es positivo. Aunque, ¿sabés qué? Cuando lo publicaron en redes sociales, en el Instagram, lo vi, la gente bardea. Sí. No entiendo. Todo le molesta. Se quejan porque baja la nafta. Es de loco. Muy bien, me voy afuera, chicos, porque no me anda la cucaracha. ¿Cómo? Perfecto, a ver, ¿me pueden poner imágenes del exterior? Acá me están dando el ok. Acá en piso me están dando el ok, que podemos ver las imágenes afuera del canal, acá en la calle. A ver, muy bien, miren lo que está pasando afuera, impresionante. Miren, ahí está Pablito Tejada, chef sanjuanino, ganador en el Mundial de Asadores con el mejor chorizo al pan. Impresionante, impresionante. Me voy afuera, ya vengo, pero miren, quédense ahí. Miren el fuego. No, 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 Nair, miren el fuego. Sí. Esa bandera que pueden ver es sanjuanina. Mira, ahí está el premio, mejor choripán. Me voy afuera. Ahí ya vengo con mi querido Felipe. Perfecto. A ver.
Ahí está. Bueno. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Acá disfrutando de un hermoso día que hemos tenido hoy en presencia ahora con fueguito para no pasar frío porque está bastante fresco acá, pero hemos venido para que haga una degustación del choripán campeón del mundo. Permiso, me voy a poner acá para que puedan ver. Escuchame, contame el fuego. Vení acá, Dani. Contame el fuego. Mira, lo que vamos... Sí, acá está divino. Está divino. Acá lo que vamos a hacer hoy... ¿Cómo anda el señor? Mira, está acá joven? Felipe, que Felipe, también es ganador. ¿Ganador? Sí. A ver, contame, Felipe, ¿qué ganaste hoy? No, ha ganado... Contale lo del Clarín, la narración. Hizo una narración de Clarín. Y cuando me enteré, porque teníamos que intercambiar con unos niños de Mendoza, y me dijeron que la tenían que intercambiar, y la intercambié, y entre todos esos niños me eligieron a mí. ¿Ah, sí? No, impresionante. O sea que tenés un futuro bastante prometedor, venís encaminado, ¿eh? Sí, correcto. Sí, no, impresionante. O sea que tenés un futuro bastante prometedor, venís encaminado, ¿eh? Sí, correcto. Mirá que los sanjuaninos tenemos que hacer lo que hemos hecho ahora, mirá. Este es el título al mejor choripán. Mostremos. Este es el título al mejor choripán. Sí, del mundo. No. Este es el título al mejor choripán del mundo en el mundial que se ha hecho este fin de semana en Uruguay. Es el segundo mundial que se hace a nivel internacional. ¿Fue en Uruguay? En Uruguay, Montevideo, exactamente. Donde, bueno, Argentina disputó varias categorías y se llevó el primer premio al choripán, teniendo una diferencia con el segundo equipo que nos continuaba de 32 puntos. O sea que nuestro choripán era verdaderamente picante. Impresionante el chori. ¿Cuál fue la qué crees que te hizo ganar? ¿La receta? ¿Qué? Mira, en realidad no me hizo ganar a mí. Yo soy parte de un equipo que se llama Malvinas Argentina, que está compuesto por Fabián Requejo, Luis Kessler de la provincia de Santa Fe, de Casilda, también de Leandro Grassi, de Bernardo Irigoyen, también de Santa Fe. Juntos somos un equipo que se llama Malvinas Argentina. Yo soy el capitán y, bueno, decidimos hacer un choripán que dijimos que tenía que ser replicable. El chori de la cancha, el chori argentino, ese que cuando uno sale de ver a San Martín, en algún equipo, va, lo disfruta, ese chori que te da ganas de realmente comerlo, disfrutarlo, y siempre está presente como tradición de aquellos que van a ver el fútbol, que salen de la cancha y demás. Así que hicimos ese chori que era como nosotros los argentinos, donde vamos somos picantes, era un chori picante. Espectacular. Bueno, ahí de Gol Diputado también está, estamos con el fueguito, está calentito acá. No, mira, yo te voy a ser sincero, nosotros no, frío no siento porque los argentinos tenemos mucha sangre. Muy bien. Por eso, bueno, por eso logramos este resultado. Luis, te presento. Bienvenido. Hola, qué bueno, me asusté, digo, ¿qué es lo que llegamos y está el fuego acá? Como bien, digo, ¿qué pasó? muy bien, está bueno, pinta. ¿Sabés quién es? Sí, lo he visto por las redes. Muy bien, el mejor chori, ¿qué tal? Bueno, ahora... con el seleccionado argentino Asadores y la Asociación Argentina Asadores. Mirá, justo hoy ha venido el programa. Obvio. Bueno. Es más, trae un integrante, mi hijo también. Me enteré que había comida, entonces mirá, sacó de la escuela y le hemos traído, así que estamos todos. Bueno, Pablo, escucha, te dejamos, tranquilo. Sí, igual ¿dónde ya... está el chorizo? El chorizo lo tenemos guardado en la conservadora, un ratito lo vamos a sacar. A diferencia del chorizo. El chorizo que... Quiero el chorizo. El choripán que se usó en Montevideo, Uruguay, es de la gente de Centenario, uno de los proveedores que tienen allá. Acá vamos a usar uno de los proveedores que son artesanales de acá, de la gente de Embutidos Doña Mirta, que trabajan muy bien, que son de acá. Comprás ahí, para saber dónde vamos, sí, a Embutidos Doña Mirta. En Rawson, eso es excelente. Y vamos a agregar todo lo que tuvo esa receta, sí, que ya está elaborado. No puedo decir todo el secreto que tiene, pero sí lleva una salsa criolla muy especiada, bastante picante, y también lleva un chimichurri de especies verdes. ¿Sí? El pan que se usó ya es un pan que se llama pan Mercelles, que es un pan típico de Uruguay. Acá no lo vamos a usar, vamos a usar un pan más típico nuestro que usamos como el francés. Vamos a tratar de que su paladar sienta lo que sintió el jurado en la provincia de Montevideo, allá en Uruguay. Muy bien, bueno, nos vamos a una tanda, me voy con Luis, me voy con Feli, y después venimos a degustar acá, en vivo, ya venimos, vamos a una tanda. Un pueblo orgulloso de sus raíces. Somos una tierra bendecida por el sol. Somos fuego y agua, arte y cultura. Una antorcha encendida,
proyectada hacia el futuro. Somos energía. Fiesta Nacional del Sol 2024. San Juan Gobierno. Te invitamos a descubrir Los Azules. Liderado por un equipo con amplia experiencia en minería que conoce la cordillera. Entre 2.000 y 2.500 sanjuaninos trabajarán en la construcción de este proyecto, que será un orgullo para Calingasta, San Juan y Argentina. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. Ante los nuevos desafíos, somos amor, solidaridad, empatía, unidad, escucha y diálogo. Cuando uno afloja, los demás acompañamos. Porque lo que nos hace diferentes es que en todo ponemos el corazón. Municipalidad de Chimbas. Daniela Rodríguez de Gramajo, intendenta. Frontera. Tenemos un mundo de posibilidades para vos. Desde cargas generales, encomiendas, mudanzas, almacenamiento y distribución. Además, contamos con servicio diario desde Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Chepes. Para más información, www.expresofrontera.com.ar. Expreso Frontera, un transporte sanjuanino al servicio de San Juan. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Kill, Masacre en el Tren, Mascotas en Apuros, Beetlejuice 2. En cartelera, Robotia, la película, Longlegs, Coleccionista de Almas, Romper el Círculo, Alien Romulus, Deadpool and Wolverine, Mi Villano Favorito 4, Intensamente 2. Viví tu experiencia Play Cinema en Patio Alvear Shopping. Los vamos a presentar. Bienvenido Luis Rueda, diputado provincial, bloquista, también presidente del bloquismo. Y bienvenido Felipe Flores. Vienen acompañados los muchachos. Con el protagonista acá, ¿qué tal? ¿Qué tal, Feli? ¿Bien? Bien. 9 años tenés. Sí. Sos jovencito, pero canchero, cancherazo. Miren cómo se sienta, todo está clarísimo. La tenés reclara, te digo. ¿Qué tal, Feli? ¿Bien? Bien. Bueno. Contale, Luisito, un poco, contá vos, porque lo vimos en la Cámara de Diputados. Claro, fue a visitar la Cámara. Bueno, él la verdad que salió la historia, mandó una carta, escribió una carta en la escuela, va a una escuelita... ¿A qué escuela va? De Sonda, una escuelita rural del departamento. ¿Cuántos compañeritos tenés? 20... Ahí lo vemos, mirá. 23. Bueno, 23 compañeros, bueno, eso fue en la Cámara. Y él le pidieron que escribiera una historia, una carta sobre los sueños, qué sueños tenía. Y llamó mucho, o sea, llamó la atención de la directora, la mandó a Buenos Aires, salió en el diario Clarín. Se publicó en el diario la carta de él. Y ahí, bueno, él decía que el sueño de él era estudiar, como cualquier niño. Él destacaba también el esfuerzo de los compañeritos, de los docentes que lo educaban, que le gusta mucho escribir y leer. Mirá, viste, ahora... Por eso lo traigo a mi hijo para que escuche también. Sí, pero lo veo haciendo otra cosa. Está con el celular. El Luisito chico hace bueno, otra no, cosa. Bueno, no, está con el celular. En cambio, a él no le dejan utilizar mucho el celular, que sí que bueno. No, la verdad que un ejemplo, una carta divina la que escribió, llamó la atención en Buenos Aires. Así qué que bueno. Se la publicaron, le dieron una medalla, le dieron un diploma. Así que, bueno, eso. Contale un poquito de qué. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. ¿Y qué tal? ¿Qué, cuando te dijeron, che, salís en Clarín, ¿te sorprendió o te lo esperabas? No, ni me lo esperaba. No. ¿Y qué dijeron ahí en la escuela, en Sonda, los compañeros, las profes?
Me dijeron que iba a ser famoso pronto, pronto. Y mira, estaba acá ahora. Iba a ser famoso. Muy bien, mira dónde has llegado. Escúchame, ¿y qué? ¿Te gusta escribir así? Sí. ¿Sí? ¿Y qué escribís normalmente? ¿O qué te gusta? Lo que me pasa a veces. Vas contando lo que ha pasado en el día. Mira qué lindo, chicos. 9 años y... Muy bien, ¿y te gusta? Sueña con ser abogado también, Lina. Ah, soñá ser abogado. Sí. Mirá que tenés que estudiar, yo me rompí el traste estudiando. No sé si te digo, oh, mirá el otro sufrí día, un montón. El otro día fui a la Cámara y sabés lo que me pidió, una constitución. Y se fue estudiando la constitución, así que bueno. Mirá, si no, ¿la leíste la constitución? Sí. Mirá, ya te estuve viendo la constitución de la provincia, me así que bueno. Me encanta ver niños que tengan ganas de estudiar, sí, educar, muy bien. Y la madre no le da el celular, así que bueno, ahí lo voy a mandar a mi hijo una semana. A la casa. La señora, mamá, le voy a mandar a mi hijo una semana a su casa para que le saque el celular. ¿No? ¿Y no, cero celular? No. ¿Cero? Cuando me saco cero por ahí, sí, me ponen a estudiar de cabeza. ¿Pero te sacás cero? ¿Te has sacado alguna vez cero? Nunca. No. Ah, bueno. Nunca. ¿Y en qué materia sos medio flojini de papeles? En lengua. En lengua. Ah, mira, y te gusta escribir. Justo te gusta escribir, pero eso... Mira vos, pero te gusta escribir y sí, narrar historias. Mira, y por ejemplo, ¿habías escrito algo? Ah, capaz que por eso la madre lo pone mucho a leer, porque es la sí, que, claro. Es la que escribir, anda medio flojini. Claro. Escúchame, Feli, ¿y hoy has escrito algo? Sí. ¿Qué has escrito? He escrito lo que me ha pasado cuando fui a la Constitución. Muy bien. Che, chicos, me encanta. Y tenés un libro, un diario, ¿en dónde escribís? En un cuadernito que mi señor me regaló, que me escribiera lo que me pasara cada día. Ay, no, por favor, me encanta. Y ayer, por ejemplo, ¿qué escribiste? Escribí cuando fui a la Constitución y escribí lo que me pasó. A la legislatura. El recorrido que me hizo Luis. Le llamó a recorrer, en todas las bancas. Está en el libro de Felipe. Estoy en el libro de historia, así que lo saludó al vicegobernador también. Ayer fue a saludar al vicegobernador. Como una estrella. Sí, te sentó en la banca del vicegobernador, en la banca también de los diputados. Conociste la Cámara de Diputados también. Claro, fue al recinto, le expliqué que ahí en ese lugar tratan las leyes importantes, por eso me pidió una constitución para saber, viste, cuáles eran las leyes que había. Se fue leyendo la constitución. Le regalamos también una agenda para que siga, cuando se le acabe el cuaderno que le regaló, siga con la agenda ahí, porque escribe todos los días, debe tener muchas historias. Así me encanta, bueno. Feli. Mirá, está divino. Escuchá, ¿te gustó el de la Cámara de Diputados? Sí, me encantó. ¿Te encantó? ¿Te imaginás ahí haciendo algo? Sí. Sí. ¿Como Luis diciendo diputado? ¿O viste que también lo contratan abogados porque estudian las leyes? ¿Más en ese rol? ¿O como diputado, sentándote ahí en la banca? Como diputado. ¿Cómo? Ah, verdad, ah, epa. Por todo. Bien, ¿qué tal? Y vas por todo, me encanta. Ojo, Luis, te y si digo, ya te has puesto a estudiar la constitución, ya sabes un montón. Y contame, ¿tenés hermanitos? Sí. ¿Cuántos? Tengo 3. ¿3? ¿Más grandes, más chicos? El más grande tiene 23 y está casado. Ah, sí. Bien, mira qué bien, qué suerte. ¿Y después? Y después tengo mi hermano que va a primera, segunda, de la escuela para arriba, no sé cuál es. ¿Del secundario será? La agrotécnica. Agrotécnica. Muy bien. Y tiene 12. 12. ¿Y vos sos el más chiquito? Sí, 9. 9. Perfecto. ¿Y qué haces en tus tiempos libres? En mis tiempos libres a veces me pongo a leer. ¿A leer? Bien. ¿Y qué lees? ¿Cuentos? Cuentos. O si no, la Biblia. La Biblia. Ah, me gusta. Me encanta. ¿Así agarrás así al azar? ¿Vas leyendo o vas como ordenado? No, voy ordenado. Vas ordenado. Ay, chicos, me encanta. Vos sabés que a mí me gusta la Biblia también. Cuando yo iba mucho a la facultad, te cuento, leí algunos pasajes bíblicos, muy bien. Sí. Así que tenemos algo en común. Y tiene un nombre bíblico, me contó la mamá que le tiene un nombre bíblico, así que qué tal. Sí, sí, sí. Escúchame, Feli, ¿y tus hermanos qué dicen de todo esto? Mi hermano me critica a veces. ¿Pero por qué te critica? No sé. ¿Pero qué te dice? Me dice, a veces me dice cagada.
Bueno. Es como nosotros, muy espontáneo, es muy espontáneo. Directamente, bueno. Claro. ¿El más grande o el más chico te critica? No, el mediano. El mediano. Jonás, sí. Jonás, no lo criticás a tu hermano. Claro, y capaz porque está leyendo todo el día, lo critica, lo acelera él también. Bueno, Feli, ¿algo más para contarnos? No. No. Está muy bien. Él lo escribe todo, después te manda la carta. ¿Tú podrías escribir una carta a Lila ahí contándole la... Lo ha invitado el vicegobernador también, porque ha ido él a conocer la cámara, pero ahora lo ha invitado con todos los compañeritos y las profes, que son también las que todos los días están ayudándole a leer y a estudiar. Claro. Así que ahora va a tener que ir con los compañeritos, ¿no? Sí. ¿Tú estás de novio o no? No. ¿Pero te gusta alguien ahí de sonda? No, ¿no has visto alguna vecina? Está la mamá, no te puede contar, pero... Después te lo vas a escribir, después te... Vamos a escribir. Hoy fui al programa de Lila, me preguntó si estaba de novio. ¿Vas a proescribir eso o no? Sí. Claro, escribilo. Déjame, por favor, en ese libro asentada, nombrame. En las memorias de Felipe. La memoria de Felipe, sabe. ¿Qué tal? Y sí. Bueno, Feli, ¿qué te gustaría dentro de poco, en un futuro, que te, no sé, que te publiquen otra narración en otro diario? ¿Qué te gustaría? Me gustaría... ser abogado profesional. Abogado profesional. Y laburar de eso. Sí. Está muy bien. Perfecto. Ya está. Y bien. ¿Y hacer política, por ejemplo, como Luis? Sí, a veces sí, trabajo de eso. Te da ganas. Podría ser secretario de él. De la juventud bloquista. Claro, el semillero de la juventud. Hay bueno, que bien, agarrar bien, gente. Obvio. Muy bien. Muy bien, listo. Ya está. Perfecto, cerramos. Sumado, acá. Lo sumamos, ya, Lila. ¿Qué tal, mirá? ¿Qué tal? Bárbaro. Profesional allá en el departamento, sumado a la juventud. Perfecto. Bueno, Luis, contame, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Mañana sesionan. Mañana sesionamos, ¿qué Lila? Temas? Bueno, mañana se eligen los jueces de la provincia, ¿está fiscales? Definido, sí, eso, está definido. Mañana leí que no estaba definido. No, sí, sí, está definido. Mañana se eligen 21 cargos. Sí. Sí que va a ser una sesión importante. Muchos jueces de paz, muchos fiscales, así que bueno. Mañana se van a definir todo eso. Sí, larguísimo. ¿No? Larguísimas son 21, así que imagínate, 21 propuestas, hay que leer los currículos. Y sé que me han dicho, me chusmean, Luis. Chusmea. A ver. Tu votación es importante, la de tu bloque. Sí, importante. Sí, a ver, porque al oficialismo, o como el oficialismo no tiene mayoría, viste, bueno, en cada votación los tres votos de mi bloque definen cuestiones importantes. Pero la idea es ponernos de acuerdo, acordar, que salga por consenso. La verdad que hay muchos profesionales, buenos profesionales, que mañana, o que ya se han presentado a las entrevistas y mañana se va a decidir. Lamentablemente tiene que quedar uno de los tres en cada terna, pero bueno, creo que va a andar todo muy bien. Muy bien. Además, viste que se viene demorando, está todo el mundo esperando. Sí, hace, mira, mañana te digo. 4 meses se ha demorado en que surgiera esta terna y ahora se vienen otras más, terminamos con esta y se vienen 3 cargos más que son el fiscal de estado y 2 jueces de paz, uno de iglesia y uno de albardón, son los que están, los próximos que quedan, las próximas 3 ternas. Perfecto. Pero estarán muchos y ha llevado prácticamente 4 meses en definir y ya mañana en el recinto vamos a elegir. No, además hay nombres picantes. Sí, hay muy hay conocidos. Hay que ver qué va a pasar, sí, hay sí, algunos sí. River y Boca, te digo, en las ternas. Hay mucho, bueno, hay algunos conocidos, sí. Algunos que algunos que han trabajado desde la política, así que bueno. Va a estar interesante. Más o menos, ¿cuánto crees que se puede llegar a demorar la sesión? Bueno, a ver, si hay una sola propuesta más rápido. En cambio, si cada uno lee un currículum, si no se acuerda, cada uno va a proponer un candidato o un abogado y ahí se definirá. Pero bueno, va a llevar tiempo porque aparte hay otro proyecto, ha entrado también la renuncia de otro juez que creo que ahora va a asumir un cargo en la corte, entonces ha renunciado como juez, bueno, se lee todo eso. Así que, bueno, tenemos para rato. Ah, un montón. Tenemos para rato mañana. Bueno, Luis, gracias por haber venido. No, gracias a vos y gracias por traer a Felipe. La verdad que para él estas son experiencias únicas. Me contaba la madre que había quedado muy emocionado de haber ido ayer a la Cámara porque no conocía la Cámara de Diputados. Y bueno, nada, el sueño de él era estudiar, pero aparte también que todo viene el esfuerzo de las escuelitas rurales, una escuelita muy humilde, la donde que va él, el almuerzo de la escuela también. Está prácticamente todo el día en la escuelita y bueno, nada, él pidió la carta por los compañeritos, por las profes.
y llamó la atención la sencillez de la carta y el sueño que tenía, que era estudiar, ser abogado. Así que, bueno, cómo no que sea el ejemplo de los chicos, que por ahí están mucho con los celulares, en cambio él, en vez de estar con el celular, siempre se pone a leer, a escribir, así que bueno. Gracias a vos, Lila, por destacar. No, a mí me encanta. Yo lo historia. Vi a Feli y digo, lo tenemos que traer al programa. No, gracias, gracias. Seguramente para él era algo que no se va a olvidar. Y bueno, ya lo vamos a sumar a la política, ¿no? Si ya sí, que quiere trabajar. Vamos por el bloquismo, ¿ah? Sí. Gracias. Feli, escucha, ¿en qué parte de Sonda vivís? A mí me encanta Sonda. ¿En Villa Sonda, mamá? En Villa Sonda. En la Villa de Sonda. Hay un lomo ahí, le voy a hacer publicidad a Gratarola. Que son, chicos, la muerte. Yo cuando voy a comer un lomito ahí, no como durante el día, ahora que no como muchos carbohidratos. Te va a comer un chori ahora, así que... Sí, sí, vamos a ver. Se llama Gardel. Gardel, ah, los bien. Los lomos Gardel, bueno, ¿o no? Vamos un todos espectáculo. Juntos. ¿Nos invitás a comer un lomo ahí o no, Gardel? ¿Vos sí la conocés? ¿Has ido vos? Sí. El pachatón, buenas, chicos, lomo Gardel, delicioso. El pachatón Gardel. Bien, hay que probar. Un espectáculo. Lina. Y las torres de papa frita. ¿No has bueno, ido nunca? No, no he ido. Pero Luis, ¿dónde vivís? Bueno, pero no me han invitado, así que ahora no, vamos a ir a probar. Pero por favor, vayan. Mañana a la noche después de la sesión, porque va a terminar esa hora. Vayan, es delicioso, ¿o no? Sí. No, pues y la bueno, torre de papas fritas, chicos, por bueno, favor, Dios mío, Dios mío. Me contaba Lila que desde la escuela se ve la montaña, así que mira qué linda la que sí, tiene la vista ahí es de la montaña. Es que Sonda es linda, Sonda, Sonda es espectacular. Así que bueno, Gardel, me dijiste vamos. Sí, anótalo. Anotamos ahí. Un beso a la gente de Gardel, mándenme un lomito, va a llegar frío acá, pero bueno, no importa. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, nos vamos a una tanda y después a comer choripán. Ya venimos. El juego responsable tiene que ser una experiencia agradable, divertida y sin riesgos. Antes de jugar, definí el tiempo y dinero que vas a dedicar, sabiendo que podés ganar o perder. Si vos o un conocido tiene problemas con el juego, nosotros podemos ayudar a través del 0800-999-1314. Divertirse con responsabilidad es parte del juego. Caja de Acción Social. San Juan Gobierno. Pocito Municipio. Fabiana Bayay, Intendente. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. Verdades Vitis. Un amigo es con quien se puede no hacer nada y brindar por ello. Vitis, casa de bebidas, vinos, muchos vinos, champán, whiskies, destilados, licores y delicatessen. Si pensás pasarla bien, antes pasá por Vitis. Vitis. Ya concluimos el Plan Fodere 2023. Reemplazamos 595 luminarias LED de calle y 61 luminarias de avenida. Y comenzamos con el Plan Fodere 2024 con la instalación de 1.007 nuevas luminarias LED viales y 319 luminarias de plaza destinadas a mejorar la infraestructura y seguridad en la ciudad. Ya alcanzamos el 80% de sustitución de las viejas lámparas de mercurio halogenado, generando un 40% menos de consumo energético, mejor iluminación y más seguridad para nuestros vecinos. Somos la ciudad de San Juan. Buena gente, buenas costumbres. Y ¡pum! Me pusieron. Ahí estamos.
chicos. Vamos a hablar del tecito colonial que se viene el 2 de octubre. Anoten para todos aquellos que les gusta el tecito. Bienvenida Karina Navarro, secretaria general de UDA. Bienvenido Renato López, director de Casa de Sarmiento. Y bienvenida Francisca Fonts del Centro de Jubiladas UDA. ¿Cómo andan los tres? Buenas tardes. Están pero impecables, se han puesto el closet a full. Muy bien. Las chicas sobre todo, yo pues. Impecable. Muy bien. Bueno, chicos, cuéntenme de qué se trata este té colonial a beneficio del museo y la biblioteca de la Casa Natal de Sarmiento. Bueno, fue una idea que surgió en conjunto con el Centro de Jubilados de UDA y después con un apoyo muy importante del sindicato que dirige Karina. Y bueno, la idea es recrear un té como lo hubiera preparado Doña Paula en el siglo XIX. Entonces va a ser un encuentro en donde va a ser un té tradicional, pero con intervenciones de personajes históricos, con música folclórica, con bailes del siglo XIX, mientras compartimos un té en la tarde de ese día sábado 5 de octubre. Sábado 5 de octubre, perfecto, el 5. A partir de las 17:30 horas, la idea es hacer una visita guiada a aquellas personas que participen de este té y luego, bueno, en el patio de homenajes, que es un lugar muy amplio, es el lugar más amplio que tiene el museo, se van a preparar las mesas, se va a preparar el té y van a haber intervenciones artísticas. Che, qué lindo, hermoso, me encantó. Cari, ¿y cómo tiene que hacer la gente si quiere ir? Bueno, nos comunicamos a través del WhatsApp web de la UDA, el 264-415-2728, para poder adquirir las entradas. También en el Museo de la Casa Natal, junto con la Asociación de Amigos de la Casa de Sarmiento. Paquita, justamente, le decimos Paquita a Francisca, pero le decimos Paquita, bueno, ella es integrante del Centro de Jubilados de la UDA Seccional San Juan y conjuntamente también participa en esa Asociación de Amigos de la Casa Natal de Sarmiento y bueno, surgió esta idea y compartimos este momento porque es la primera vez que el museo, junto de la mano de Renato, gracias en esta oportunidad, Renato, increíble, hemos logrado con un equipo de trabajo increíble para llevar a esta escena en puesta de esta escena. Y bueno, conjuntamente decidimos armar este proyecto, pero sobre todo porque es a beneficio del museo y a beneficio de una escuela con la entrada más un libro de cuentos. En este momento de la alfabetización en las escuelas, entonces en forma conjunta encontramos este proyecto transversalmente, juntamente con la sociedad, para que cada uno pueda intervenir. Como dijo Renato, recrear este té colonial del siglo XIX, de la mano de Doña Paula, que nos va a acompañar en ese día. Exacto. También. Me encantó, sí. O sea que la gente aparte tiene que llevar un libro para donar. Exacto. Un libro de cuentos. Sí. Es perfecto. Así. Y lo más importante, voy a agregar allá todo lo que ellos han comentado, es vivenciar un momento en la Casa de Sarmiento, cómo fue una tarde de Doña Paula en aquel momento histórico, qué es lo que ellos servían en ese momento. Así que está preparado también todo ese tema. Creo que es una oportunidad muy interesante, histórica, y tenemos que participar. Bien, pueden ir de chicos, o sea, no hay problema con el tema de las edades. Puede ir la mamá con su hijo para mostrarle cómo era en aquel entonces, esa época. Es abierto para todo público. Okay, afiliados, no afiliados, jubilados, activos. Es abierto para todo el público justamente, como comentaban ellos, para vivenciar, participar y estar en contacto con ese momento, pero sobre todo este beneficio que tiene, ¿no? El objetivo es el beneficio a la casa, al museo, a la casa natal y los libros para las escuelas. Perfecto. Estoy viendo ahí también el logo de la Secretaría de Cultura. Claro, porque la casa natal, bueno, la casa natal de Sarmiento depende, es un museo nacional, depende. Exacto. De la Secretaría de Cultura. O sea que están al tanto de esta acción. Del Ministerio de Capital Humano. Están al tanto, pero es una actividad que organiza UDA junto con la Asociación de Amigos, que es una asociación civil sanjuanina, y entre ambos van a coordinar este evento a beneficio del museo. O sea que lo recaudado va a quedar para que el museo atienda sus necesidades. Tenemos objetivos específicos, que es la instalación de aires acondicionados para el verano, que ya están autorizados, porque además el museo es un monumento histórico, entonces necesitamos
la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos para poder intervenir el edificio. Ya tenemos la autorización, entonces con el producido de este té, que creemos que va a ser un éxito, esperamos poder hacer las instalaciones de los aires acondicionados. Me encantó. ¿En qué condiciones se encuentra el museo en este momento, aparte de los aires y lo que acaba de decir? No, bueno, está en perfectas condiciones. Uh-huh. Recibimos felicitaciones cotidianamente. Bueno, está con una exposición temporaria en este momento, que es Aberastain, el mejor amigo de Sarmiento, y el viernes inauguramos una nueva exposición temporaria, que es Sarmiento Presidente, teniendo en cuenta que este año se han cumplido 150 años de la finalización del mandato presidencial de Sarmiento. Entonces vamos a concentrar la exposición en esos 6 años de presidencia. Así que también, como un plus, aquellas personas que vayan el día 5 de octubre van a encontrar una exposición nueva que está centrada en este momento histórico de la presidencia de Sarmiento, con una recreación de una vía de tren, que ya tenemos los rieles ya puestos en el patio de homenajes, y con todo el legado que dejó Sarmiento siendo presidente, una sección para comunicaciones, una sección para la explotación minera, y también con las problemáticas que encontró Sarmiento en ese momento, como fue la fiebre amarilla, la guerra del Paraguay. Entonces, con distintos objetos contamos esa historia, esos 6 años. Me encantó. Eso como un plus del té colonial, que es otra cosa, que es este encuentro, esta experiencia con los personajes históricos. Muy bien. Bueno, chicos, éxitos. Sí, así es. 5 de octubre, no se olviden, un té colonial. Así que pueden contactactarse. Dijimos UDA. Sí, que busquen el WhatsApp para comprar las entradas, y si no... Sí, ahí en la misma sede de UDA está el centro de jubilados, también pueden pasar y estamos ahí. Perfecto. Atentos para... Pueden ir ahí a la sede de UDA. Exacto. Mejor. Sí, en la casa natal también, va a haber... Perfecto. Van a haber opciones para su venta. Ahí estamos. Té colonial, chicos, a beneficio. Esto es muy importante, que es a beneficio. Ahí está el valor de la opción, más un libro de cuento para donar a un establecimiento escolar, que me imagino es cómo lo van a elegir al col. Y vamos a sortear en las zonas más alejadas, donde realmente a veces las necesidades son prioridad, y sobre todo el tema de la lectura, donde a veces las posibilidades de los chicos no tienen el acceso a comprar un libro, sobre todo en la parte de bibliotecas, y hacer ese tipo de visitas. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, gracias. Nos vamos a una tanda y me voy con los choripanes. Dios mío, se me cae, ya quiero irme con el choripán, se me va el programa. Nos vamos a una tanda y ya venimos. Somos un pueblo orgulloso de sus raíces. Somos una tierra bendecida por el sol. Somos fuego y agua, arte y cultura. Una antorcha encendida, proyectada hacia el futuro. Somos energía. Fiesta Nacional del Sol 2024. San Juan Gobierno. Te invitamos a descubrir Los Azules, liderado por un equipo con amplia experiencia en minería que conoce la cordillera. Entre 2.000 y 2.500 sanjuaninos trabajarán en la construcción de este proyecto, que será un orgullo para Calingasta, San Juan y Argentina. Los Azules, portal de desarrollo en San Juan. Ante los nuevos desafíos, somos amor, solidaridad, empatía, unidad, escucha y diálogo. Cuando uno afloja, los demás acompañamos. Porque lo que nos hace diferentes es que en todo ponemos el corazón. Municipalidad de Chimbas. Daniela Rodríguez de Gramajo, intendenta.
En Expreso Frontera tenemos un mundo de posibilidades para vos. Desde cargas generales, encomiendas, mudanzas, almacenamiento y distribución. Además, contamos con servicio diario desde Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Chepes. Para más información, www.expresofrontera.com.ar. Expreso Frontera, un transporte sanjuanino al servicio de San Juan. Voy a, esto está delicioso, amigo. El dorado se lo da una buena cocción, tanto de brasa como de llamas. Por eso hemos puesto cerca el chorizo, ahí donde están las llamas, para que también ayude la parte del flambeo de arriba a cocinarlo y que se vaya dorando de a poquito. ¿Cuánto tiempo tiene que estar un chori a la parrilla? Eso depende, los tiempos los maneja uno. Más o menos un mínimo. Y mira, si fuese la respuesta correcta sería con un pirómetro, vos tenés que medir la temperatura interna, tiene que estar arriba de los 71,1 grados para que sea un producto seguro, ¿sí? Perfecto. Acá te das cuenta porque ya el chorizo pierde y se deshidrata, pierde toda la materia grasa, pero aproximadamente entre 25 o 30 minutos tendría que estar listo. Un espectáculo, Dani, por favor. El dorado perfecto. Destellos de quemadura, nada, tiene que ser dorado perfecto. Están todos los invitados del programa y gente que se ha sumado. Mirá, Felipe de Sonda se quiere llevar un chori a Sonda, muy bien. El invitado especial que tenemos, Felipe, va a ser el primero que va a ser el degustador y va a ser mi jurado hoy. Vení, contame las salsitas, miren lo que es esto, Dani. Bueno, acá tenemos esta salsa que es una... Te quiero contar algo. El fin de estuve el viernes comiendo con unos amigos y me dice uno, che, Lila, ¿me comería un choripán? Ay, le digo, pero un choripán en este lugar, no sé. Y así que, acá me lo voy a comer el choripán que no me comí el viernes. Bueno, mira, acá lo que hemos hecho varias preparaciones, sí. Vamos a hacer el choripán campeón del mundo, pero también vamos a hacer varias elaboraciones para darle otro tipo de sabor, otras texturas y otros colores. Perfecto. Porque el choripán, fuera de ser un chorizo con pan, uno tiene que jugar con colores, texturas y aromas para darle más sabor, que es lo que hicimos en Uruguay para poder dar con esa tecla y dar a esto, para lograr esto. Que esto es histórico en San Juan porque va a ser la primera vez que hay un título mundial en un concurso de asado. Y eso es el orgullo que tengo hoy de haberlo traído para ustedes, porque esto no es mío, sino que es de todos ustedes. De todos San Juan. De todos. Ay, yo quiero. ¿Te podemos contratar para eventos? Sí, sí. Tienen que buscarme en Instagram, Pablo Gastón Tejada Ruiz. Yo tengo un servicio que se llama Tridente Evento, donde yo me contratás y nosotros... Ah, sí, vestido. Mirá que mi mamá cumple pilcha. Ahora. Este es mi pilcha. Ahora cumple fuerte, grande. O sea, cumple un número importante. Queremos tirar la casa por la ventana. Le voy a decir que te debemos. Nosotros te solucionamos el problema. La forma, ojo, miren esto, yo le voy a contar una cosa, ¿cómo trabajamos nosotros? Vos me llamás, me decís, Pablo, quiero que me solucione el problema de la comida, yo voy, te hago las compras, te cocino en tu casa, te limpio y me retiro. ¡Ay, chicos! ¡No! ¡Basta! ¡Fuerte el aplauso! ¡Te resuelve el problema! Claro, hablamos por teléfono con una televidente de Rawson. Nuestra amiga Isa que está viendo, capaz, no se quería casar, 11 años. Vos le resolvés el problema, Isa. Y lo más seguro, le enseño a cocinar al marido para que... De alguna forma les asesoramos, nosotros solucionamos problemas, yo me encargo de eso. ¿Con un choripán? Un choripán, un asado, una bondiolita, sushi, lo que quieran, nosotros nos encargamos. No, impresionante. No, Pablo, vamos a degustar, ¿te parece? Sí, ahora si querés vamos a preparar. Empecemos. Feli, vos tenés que mirar, porque después tenés que, cuando seas grande, tenés que saber cocinar, amor. A ver. Ah, chicos, el pancito. ¿El pancito? No, es el solucionador. Pablo te soluciona el problema, chicos. Llámenlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos. Vamos a abrir el pancito. Lo ideal sería siempre que el pan esté en la parrilla y tenerla calentito. Y lo que está bueno siempre es usar un buen aceite de oliva. Sí, usar un buen aceite de oliva para poder pintarlo. A ver, le vamos a pedir ayuda a Javier que me lo pueda abrir, ahí que está sin guantes. Solución de problemas. Es pintar el pan con un poquito de aceite de oliva. En este caso vamos a usar un aceite de oliva sanjuanino, no vamos a decir marcas, pero es un buen aceite de oliva sanjuanino, para que adquiera más sabor, ¿sí? Y al chorizo también lo vamos a pintar con un poquito de aceite de oliva, en este caso para darle un poco más de brillo al chorizo y que tenga un poquito más de sabor. Vamos para acá. Miren cómo pinta con aceite de oliva, chicos. Esto es un secreto del ganador del choripán. Con un poquito de aceite de oliva para poder después ponerlo un ratito más a la parrilla, ¿sí? Perfecto. Esto le va a dar un poco más de textura crocante al pan, ¿sí? Nos vamos a ir para acá. Vamos a poner un poquito acá.
Ahí está, lo está calentando al pancito. Para que salga más sabroso. Sí. Porque la idea, yo les voy a contar una cosa de la comida. La idea de la gastronomía no es solamente es cocinar, porque sí. Cuando nosotros hacemos un asado, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos por el domingo, la familia, el ritual, traer a aquellas personas que ya no están, es disfrutar el asado nos une. Por eso nosotros la comida tradicional la tenemos que ver de otra manera, es algo ancestral que nos reúne con un montón de gente que amamos. Por eso cuando cocinemos, se cocina con esto. No solamente por... corazón. Porque uno dice, no, que a veces uno se queja, esto va para todas, incluso para los niños, cuando se quejan de la comida de mamá, mamá cocina con el corazón, ¿sí? Eso. Muy bien. Pablito, nos apuremos porque tengo poco tiempo y quiero presentar el chori. Vamos. Quiero comerme el chori también porque estoy ansiosa. Lo estoy viendo desde las 8 de la noche acá, el chori. Vamos a poner un choricito, ¿sí? Ah, ya puso el choricito. Vamos a poner el chori y lo que vamos a hacer es... Así, ¿no? Viste que por ahí se corta. Sí, ¿no? En este caso no, lo vamos a hacer así. Ah, ¿a vos te gusta cortado o lo vamos a cortar? No, de una, va. No, lo vamos a cortar, bra. Lo vamos a cortar. Ay, amigos, tenía el estuche. Tenía el estuche, bra. Me puso nerviosa. Ahí, me están apurando con los tiempos. Le vamos a poner la salsa. Y estos son los bloopers que después entran en cámara. Le vamos a poner un poquito de zucchini. No lo voy a cortar nunca, imagínate. Lo amo. Es como yo no sé cocinar. Vos sabés cocinar. Le pusimos zucchini encurtidos. Le vamos a poner también un poquito de repollo encurtido. Repollito. Nervioso, yo no sé ponerme nervioso. Dale, Javi. Me está apurando Javi. Me dice, vamos, un minuto. Le vamos a poner un poquito acá de encurtido y le vamos a mandar también este chimichurri. Mira, si acá Pablo lo puede convencer a Bataller que nos dé un ratito más. Mira la cantidad de color. Viene Bataller, nos puede tirar un ratito mirá, más. Bueno, que venga y que lo disfrute también. Le vamos a mandar más color, mira lo que es esto. O sea, tenés diferentes texturas, diferentes colores. Perfecto. ¿Sí? Le vamos a poner un poquitito acá de... Si me ayudas, por favor, a abrir esto. Sí, sí. Así. Perfecto. Le vamos a poner un poquito también de encurtidos de pimientos, ¿sí? Y se ríe porque he metido la pata muy feo, tratando de cortar con el estuche imposible. Ahora me estoy riendo otra cosa. Vamos a apretar y mirá, vamos a cerrar este... ¡Ah, no, chico! Mirá lo que es. Mirá lo que es eso, por favor. Colores, texturas, diferentes sabores, un buen chori para poder disfrutar en familia, con amigos, fuera de la cancha. Es el chori que se acompaña con cerveza, con vino, con lo que vos quieras. Y si es posible, también con una buena persona y una persona linda, ¿eh? Acá va, mirá. Me estás diciendo linda, supongo. Perfecto. Muy bien, vení, teneme vos el costo. Ahora yo voy a ser el locutor, mi nombre es Pablo Tejada, estamos acá en Telesol. Me están inhibiendo. Mi nombre es Pablo Tejada, estamos acá en Telesol. Se viene la prueba de fuego con la señorita que va a estar degustando este verdadero choripán, campeón del mundo. Mirá. ¡Oh, Dios! ¿Renato? Tienen que probarlo, por favor. Siéntanse a gusto, con confianza. Como diría José María Dictorti, ¿le gustó o no le gustó? ¡Me encantó! Maravilloso. A ver. ¿Alguien más? Felipe. A ver, Felipe, ¿qué dice el choripán, campeón del mundo? Cuidado, a ver. ¡Ay, ay! No, ¡algo le está pasando! ¡Algo le está pasando! La salsa era media picante, ¿eh? Está picante. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos a tener una sorpresa acá. Amigo, decime algo. Está excelente. Está excelente. Menos mal, aprobado. Fuerte ese aplauso. No, yo me asusté, dije yo. Escúchame, bueno, nos vamos. Se me va el programa. Un espectáculo, el choripán. A ver, Achen, venga. No. Por favor, acá el abogado famoso. Fiscal conocido va a probar el choripán y nos vamos. No, es el mejor choripán de del mundo. Déjeme que hable. Yo no lo niego. Por favor, ahí. Ay, la camisita del fiscal. Ay, a ver. Obviamente me quedaría acá con todo gusto. Muy bien. Bueno, no. Nos vamos, amigo. Gracias con este premio. El ganador, el mejor choripán del mundo es sanjuanino. Chicos, nos vamos, gracias a todos, nos vemos mañana, muy amables. No, gracias a ustedes por... Capo, no, gracias a ustedes. Lo que haces, le pones mucho el corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarme, gracias Javier por invitarme y bueno, ojalá sigan los éxitos para San Juan. Nos vemos mañana, chau.
recorrido de 4 años, la Municipalidad de Santa